de pelo por muchos años. La nostalgia nos embarga porque pienso cómo hace 50 años que Felo ha tratado de ganarme el dominó y no ha podido. Entonces va a tener que pasar 50 años más para ver si me puede ganar, pero debería regalarle un dominó de oro a Felo Ramírez y a la Fela, que son grandes personas los dos. Es un orgullo para los cubanos que lo indujeron en el Hall de la Fama, y yo me sentí muy, 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 muy contento, la verdad. Muy orgulloso, tenemos que estar todos. Gracias. Thank you. Gracias. Ladies and gentlemen, señoras y señores, tonight we are here to honor and celebrate the great career. Yeah, hey. Y ya no digo acera de la voz de los Marlins en español. Felo's baseball broadcasting career has spanned for more than half a century. La brillante carrera de Felo Ramírez lleva ya sobre 50 años frente al micrófono, con durante 31 series mundiales y juegos de estrellas. He became only the 25th broadcaster to receive the Ford Siegfried Award to honor excellence in baseball. El narrador número 25 en la historia del béisbol de grandes con el premio Ford Siegfried. Ladies and gentlemen, we have several guests here to help us celebrate this special night with Felo Ramírez. Esta con Felo. Our first guest is Florida Marlins president and general manager, Dave Dombrowski. Now let's welcome Miami-Dade commissioner, Miriam Alonso. Also let's welcome the host of En Blanco y Negro on WTVA, 1140 AM, the flagship station in Spanish of the Florida Marlins, Agustin Acosta. Also from QBA, 1140 AM, their general manager, Claudia Puig. 1992. Please turn your attention to the Houston Astros broadcast booth above home plate and welcome Astros broadcaster. And now, ladies and gentlemen, turn your attention to the Jumbotron as we recognize some of Felo Ramírez's greatest calls. Felo Ramírez has brought baseball into the homes of fans of all over Latin America, the Caribbean, and the United States through radio for more than half a century. Some of his most memorable and historic calls include Hank Aaron's 715. La bola se va adelantando. ¡Ay! Llevó la cerca. Por todo.
Vince Scully. Yes.
placer poderlo ayudar. Yo trabajé con micrófonos y le voy a decir que cuando pueda, este es un Sure Brothers, que son algo de lo mejorcito en el mercado, para que en momentos como este pueda tener una grabación perfecta y la pueda disfrutar por muchos años. Que el Dios le dé salud y suerte para que pueda seguir grabando momentos tan lindos como este. Dígame algo a Felo ahí. A Felo, bueno, a Felo lo queremos mucho, igual que su esposa, porque antes que nada son muy buenas personas y muy buenos amigos, que son unas personas que se puede sentir uno orgulloso de tenerlo como amistad. Dígame su nombre. Sonia Lamas. Lamas. Gracias. A usted. Adelante. Es difícil poder decir algo de Felo, porque uno siente mucha emoción, pero diciendo simplemente que la mejor voz que puede existir es la de Felo, la mejor forma de narración es la de Felo, y Felo es un hombre de un gran corazón. Claro que ha tenido siempre la compañía de Fela, a los cuales todos aquí quieren mucho, igual que a Felo. Los dos se merecen el premio. Gracias. Rafael Lamas. Me siento muy feliz de estar hoy aquí en el estadio, en el Pro Player, para homenajear a un hombre que ha sido una estrella en el, como narrador deportivo durante 56 años. A él le envío una felicitación bien grande de todo corazón. No tiene que dar tu nombre porque yo me imagino que sabe quién es. Él sabe quién soy yo, doctor Orlando Cabrera. Bueno, yo creo que es fantástica la curva que le tiró Felo a Tani Pérez. Por poco le dan la cara, pero un fenómeno. Cada día está mejor con 78 años. Lo único que no sigue sin saber jugar dominó. Pero yo creo que va a aprender, yo creo que va a aprender. ¿Qué te pareció el homenaje? Extraordinario, extraordinario. Muy emotivo. Muy emotivo, y todos sus amigos lo hemos sentido en nuestros corazones. Muchas gracias. Dígame. Muchos años narrando, porque nos emociona mucho cada vez que lo oímos en los juegos, y que Arca ha estado precioso, que él se lo merece, que lo queremos mucho, Erasmo y yo, Caridad. Bueno, aquí disfrutando este gran homenaje que se le ha hecho a Felo Ramírez, y representando a un lugar donde él dedicó casi la mitad de sus años de transmisión, que ha sido Puerto Rico. Así que desde Puerto Rico, el abrazo de corazón hacia Felo Ramírez y a Fela. Dale el nombre, dale el nombre, porque cuando ven no hace falta que se diga el nombre, porque es internacional el nombre, igual que Felo, Jorge Pérez. Bueno, un abrazo bien grande para Felo, para Fela, en nombre mío, de mi esposa Gloria, y nada, todo lo más que se puede desear de bienestar a una persona, él se lo merece por los años que le ha dedicado al deporte. Guillermo. Bueno, Felo, tú sabes lo mucho que te queremos, estoy sumamente emocionada, y de verdad que creo que todo esto es bien merecido. Así que un beso para ti y para Fela. Solamente le puedo decir que yo soy de la generación esa que disfrutó a Felo desde el Parque Central de La Habana, narrando los juegos en la pizarra gigante que había en el Parque Central, los juegos de Serie Mundial, así que soy de una era privilegiada. Un gran cubano, un gran deportista y un individuo que admiro mucho. Jack Guiteras. A ver, bien linda ahí. Ay, por favor, señor. Thank you.
que eso me dio pena ahí abajo. Doña Fela, ¿qué le pareció el homenaje? Bueno, muy bien, muy bien. Él se merece un homenaje así, de su público. ¿Quién se emocionó más, él o usted? Bueno, él, yo soy tranquila, yo no me emociono mucho. Él dice que tiene que tener dos corazones para soportar tanta emoción tanta y que emoción. La pudo soportar. Sí, señor. Bueno, dele un mensajito a Pelo ahí. Bueno, imagínate tú, me estás poniendo en una disyuntiva tremenda. Que Dios le dé salud y una buena exactamente. Para que siga narrando juegos de béisbol. Ok, eso mismo. Gracias, Pelo. A Guillermo. ¿Cómo que por qué? Ah, ahí no, nada. ¿Qué te pasó? Que se le quedó. Y entonces, porque el problema es que Felo lo había puesto como Antonio, y él... Bueno, Salomón, estoy aquí disfrutando en pleno con este homenaje que le han hecho a Felo, que ya le han hecho tanto, que Felo ya debe saberse la cosa de memoria, lo que tiene que decir. Y aquí nos encontramos en este lugar tan bueno que nos ha mandado Felo, donde está la esposa de Erasmo. Erasmo lo estamos viendo allá lejos, ¿entiendes? Pero no quiso subir acá, a ver si a la salida lo vemos. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad. Mi nombre es César Pérez Bori. Un abrazo, Felo, en este día y te hemos estado siguiendo el curso de todas esas presentaciones que han hecho contigo, inclusive la de Cooperstown. Gracias. Hola, Diana, dime algo para Felo ahí. Bueno, aquí estamos con Salomón. Te doy las gracias por darme el micrófono, pero estoy muy emocionado también por tener aquí al caballo de Puerto Rico, la bestia, el fenómeno. Y la verdad que hemos pasado una tarde muy buena con Felo Ramírez. Aquí tuve la oportunidad de estar con él allá afuera mucho rato hablando y comentando. Felo es una persona muy sensitiva, de mucho carisma, de mucho sentimiento. Se emocionó afuera con nosotros y echó sus lagrimitas también. Pero esto fue de mucha emoción estar todos juntos con él. Gracias y saludo a todos en Puerto Rico y en Miami, a todas mis amistades. Nada, chicos, fue un momento muy peculiar, muy interesante, muy histórico. Primer narrador cubano que entrara en el Hall de la Fama, tercer cubano que va al Pabellón de la Fama, Martín Divo y Tani Pérez. Y encontrarme aquí con toda esta partida de atletas extraordinarios que han sido campeones bates en Puerto Rico y que Guajiro Peña, el tipo más brutal que yo he conocido, fajándole a todas las mujeres en todos los parques pelota y tirando copas de bola de saliva. No, la verdad, este es un momento extraordinario, yo no me lo podía perder. Son 53 años junto con Felo. En Cuba, fuera de Cuba, en la cabalgata deportiva Gillette, en Puerto Rico, y realmente Dios nos ha permitido saludarlos a todos ustedes aquí hoy, y se vive de recuerdo. Muchas gracias. Tuve el honor de recibir a Felo Ramírez, y entonces me pregunta él, ¿has visto a Ramiro Martínez? Digo, no lo he visto, me estoy muy preocupado por él, me dice. O sea que él tenía muy en cuenta a Ramiro de que estuviera junto con él en estos momentos. Así que yo, esto es lo que dice Ramiro, para mí ha sido esto uno de los momentos grandes de la vida de uno, después de tantos años al lado de una persona y ver cómo se han desarrollado los hechos. Esto es un momento histórico para nosotros los cubanos, donde tienen que llegar. Y esto es un honor. Yo me siento el triunfo de Felo compartido con él por ser cubano, igualmente que él. Y no solamente ser un hombre de un honor, como ha sido, de un narrador, lo dije yo allá afuera cuando me estaban entrevistando, de que a pesar que no ha estado nunca dentro de un estadio jugando profesional, puede hacer un comentario técnico de béisbol tan bien como a cualquiera persona. Que todos ustedes pues lleven esto de recuerdo. Gracias. Bueno, para Andrés Marcelino López, para Felo Ramírez, que no es de mi década, yo empecé en los 60. Pero él siempre lo vi narrando, mucho jugué en el año en Puerto Rico, en el año 64, y oí mucho hablar de él, hasta casualmente el otro día le hicieron una entrevista, y él estaba hablando de mí, y cuando yo empecé en el Champion, y de Raúl Sánchez. Y eso me sentí muy bien, que hace tiempo nosotros que nos hemos visto aquí en el estadio, y él hizo esa anécdota de mí y Raúl Sánchez. Gracias, Marcelino. Algo que se lo merece profundamente, pero además de eso,
no solo por su trayectoria como profesional, sino como ser humano. Tuve el gusto de trabajar con Felo años, lo mismo en Cuba, que después en Puerto Rico, después también en Venezuela. De manera que no me podía perder este homenaje, que es tan merecido, y me imagino la emoción que tendrá Felo por dentro, porque llegar al Hall de la Fama es difícil, para todos, lo mismo para los peloteros, pero mucho más difícil para los cronistas deportivos, ya que solamente hay 25 en total, y de los latinos solamente 3. De manera que el honor es grandísimo y muy merecido. Y los cubanos sentimos en él nuestra representación. Así que su invitación, y al mismo tiempo le deseamos mucha salud y muchos éxitos más que todavía, lógicamente, tienen el camino de su gran carrera. Estaba buscando con la vista y no te había poner con la. ¿Estás ahí en el palco de la gente? Te voy a hacer un videito que este sí te va a gustar. Sí. Bueno, me siento más que contento. Este es uno de los momentos estelares de mi existencia, sin lugar a duda. Y llevo 4 o 5 días soportando ese cúmulo de emociones tan grande, que en definitiva los estoy soportando con la ayuda de Dios. Dios me ha dado la tranquilidad para poder asimilar todo esto. Que Dios te dé salud para que siga disfrutando. Gracias a ti. El nuevo compañero de Felo en la narración, Jiki Quintana. Oye, lo tomé. Él no se dio cuenta, me metí en la cabina. Felo, mi nombre es Frank Bejar, yo soy el hijo de Salomón y le deseo muchas felicidades en su homenaje. Siempre lo hemos seguido desde que yo era niño también y siempre lo recordaré con mis mejores intenciones. Así que nuevamente muchas felicidades. Y la bola se llevó la cerca. Y no, César de Puerto Rico. Felo, muchas felicidades en tu día. Estamos aquí porque se trata de ti. Si no, no hubiéramos venido al parque, es muy lejos de donde nosotros vivimos. Así que felicidades en tu día, Felo. Y la bola se llevó la cerca, lo logró. Te ves bien, acabamos.